Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, soy Ceres. Y hoy les traigo una gameplay, bueno, casi guía de Murat. Voy a intentar explicar más o menos cómo se lo usa y qué es lo que tienes que hacer con él. La verdad que yo he hecho una guía hace tiempo, pero bueno, había que actualizarla. Y por qué no traerla con esta skin, que está increíble, la verdad. Me encantó esta skin, tiene unos efectos increíbles. No sé qué decir, la verdad que me ha encantado esta skin. Espero que todos ustedes le hayan gustado. Hablando de esto, chicos, muchísimas gracias a Richtor, muchísimas gracias a Rek, muchísimas gracias a Cherry, o Nate, o Sapo, que yo le doy de cariño porque es un amigo que lo conozco desde que empecé el juego. Y también a Call Me Drogo y a los demás chicos que también participaron en el sorteo, que hubo más de 30 personas participando, incluso creo que habían 34 personas viendo lo del, o sea, esperando lo del sorteo de los tres códex. Y también a la final pues sorteó una skin. Además, no se sortearon en sí los códex en sí, porque Nate ya tenía el códex y me pidió una skin no más de 500 vouchers, entonces me dio para darle otra skin a otro ganador, que ese fue el Call Me Drogo. Nada, chicos, espero que sigan participando en los futuros sorteos. Y nada, ok, ya vieron, yo empecé, como lo había explicado anteriormente, siempre empiezas por la jungla de la línea del masacrador para poder gankear la línea del dragón. ¿Para qué puedes hacer? Porque por lo general siempre hay como que los madrazos por ahí, entonces puedes cazar a alguien. Al solo lane lo puedes gankear siempre y cuando tenga más o menos un ejecutar por ahí, pero en este caso era un aire y la verdad es que se puede escapar muy fácil, entonces no quería arriesgarme. Ya vieron que me habían robado algunos buffos, entonces no tengo nivel 4. Yo sin nivel 4 no puedo hacer nada, entonces yo decido ir por lo más safe y vamos a hacer el sentinela. Vi que el Richter estaba arriba, entonces el único problema aquí es el Richter y el Raz, porque son héroes que te hacen mucho counter. Y ustedes saben que por excelencia Raz es un counter de asesino. Saben que Richter no tiene sentido, te levanta y básicamente te deja muerto o te deja pokeado. Aquí vieron gasto de segunda, aquí intenté... No coordiné bien con mi amigo, acepto. Hablando de eso, estaba con Morphe en este video. Y bueno, más o menos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que está Pepa con Murat? O sería como decir lo ideal. Recuerden que el early game de Murat no es tan bueno. No es que tú vas a entrar, como ves, los típicos Murat que te matan y te deletan. No, tienes que farmear bien, tienes que por lo menos hacerte un ítem de daño. Yo por lo general priorizo, o sea, me hago el ítem de el intermedio del jungla asesino. No el completo, sino el intermedio. Y de ahí me completo el rompefila. Obviamente después las botas de velocidad. Y con eso ya comienzo a tener un poquito de daño. Comienzo a pokear bastante. Comienzo a molestar mucho. Recuerden que hay dos formas de jugar al Murat. O sea, o juegan a ustedes cargar con los mismos héroes su nivel 4, o sea, los 4 stacks, que ese es el nivel avanzado, que sería obviamente una primera, pegas un golpe, pegas otra vez la primera, luego la segunda y vuelvas, o sea, no, miento. Sería primera, pegas un básico, segunda, pegas un básico y otra vez primera y de ahí ya tienes los 4 básicos básicamente.
porque no se va a poder escapar y lo vas a poder matar. Pero el combo normal, o sea, o como normalmente ustedes ven a Murat jugar, sería, ¿cómo decirlo? El que carga con un bicho y entra con la primera, segunda y ulti, ¿ok? Ese es el combo como que el básico, donde tú cargas con un minion, cargas con un bicho, cargas, o sea, cargas las cuatro stacks, ¿no? Y pokeas. Ese es el normalito. Ese es como que el que no es tan avanzado. Aquí, por ejemplo, miren, primera, pokeo con la segunda, ok, lo... Siempre intento lanzar la segunda para ralentizarlos y no se pueden escapar. Por eso siempre es una primera y luego la segunda. Y luego otra es la primera. Recuerden que son dos dash de la primera. Entonces, como les decía, no traten de recibir mucho en early game, traten de farmear. Yo aquí veo una wave, bueno, que me estén dejando, ya saben. Siempre intenten farmear, todo tranquilo, todo tranqui. Traten de hacer las cosas bien, porque igual incluso ahorita Murat no es que es un R que está, ¿cómo decirlo? Miren aquí. Aquí yo la hice un error, dashé mal, usé mal el dash, pero bueno. Aquí vemos que el Raz intentó hacer una play, pero se quedó sin de maná. Aquí, bueno, no conseguimos llevar la kill, muy fácil la verdad. Ya vemos ahí la Irene, yo veo aquí, no, digo no, no quiero hacer over. Todo tranqui. Miren, aquí lanzamos la ulti. Aquí veo que hay farmeo aquí en bot. Intento farmear. Todo tranqui. Y por lo general, como les decía, chicos, con Murat siempre intenten, por lo menos tener el rompefilas. Y si no tienen eso, solo intenten pokear. Solo pokeen. Entra a pokear. Y siempre, otro pro tip. Siempre dejen su sombra, por lo general en un bush, algo así donde no lo puedan alcanzar, chicos. Escondido, porque hay muchas veces cuando uno recién empieza, dejan la sombra a la vista, te campean y estás muerto. Entonces, inténtalo usar en lugares indicados, ¿no? En lugares donde puedas, digamos, volver y previamente puedas escaparte. O puedes hacer el pro, o sea, algo pro. Que sería, tú baiteas dejando tu sombra ahí y digamos te dashas una, cargas con otro bicho, dashas y vuelvas a cargar y vuelves a tu sombra o cargas con minion, como sea, vuelves a tu sombra y regresas con una ulti cargada. Y ahí eso también es opcional, la verdad que es, ya lo podrías pensar, depende de la situación, si ves que te renta o no te renta, que muchas veces eso hacen algunos, que dejan la sombra y vuelven con la ulti cargada. Aquí yo rápidamente intenté lanzar la ulti porque acuérdense que está pokeada la build. Yo dije, bueno, a ver si alcanzamos, no voy a hacer que esté vaqueando por ahí. Bueno, pokeamos la torre, todo tranqui. Ya ven, este punto ya es minuto 7. Ya más no voy 2-0, yo voy tranquilo. Aquí voy a intentar meterme a pokear. Ok, le metemos, ¿vieron? Le metí primera. Ojito, miren la play aquí, ojito. Aquí lanzo mi ulti porque sabía que iba a hacer eso. Aquí tengo que lanzar sí o sí mi orbe. Y, ok, podía haberme hecho la play y matar al Richter, pero ¿saben qué decidí aquí? Mejor escaparme. Y miren cómo me escapó. Corre. Ojito, me logré escapar aquí, muchachos. ¿Vieron? Podía haberme hecho la triple, pero podía haber, o sea, era obvio que iba a morir, mejor dicho. No es que podía haber muerto, era obvio que iba a morir. Entonces, por no morir, yo según jugando a los pro esta partida, dizque todo safe, todo tranquilo, me salvé. Aquí hacemos rápidamente el dragón. Hice esos dash para que no me poke el dragón, ya que saben que no tengo mucha vida. Aquí ya vemos, como diría, haciendo el azul normal, mi jungla normal. Ya estamos en minuto 8, vamos 4-0, vamos super tranqui, vamos bien en farmeo. Yo creo que ya con el Omni Arma ya comienzas básicamente a deletear a cualquiera. Ya puedes entrar sin miedo. Aunque esté nerfeado obviamente, ya saben. Pero igual con el Omni Arma sigue siendo muy bueno en Mura. Mira aquí. Ojo. Yo aquí la aguanto muy bien. Toma, combo ahí. ¿Vieron? O sea, ustedes no se desesperen. Muchas veces cuando uno juega Mura se desespera. Porque es verdad, es un papel. Pero no, tienes que mantener la calma. Y pensar y usar bien tus skills, que es lo más importante. Aquí, por ejemplo, entró bien la ulti de Mina. Se llevaron la skill de Sanis. Muy bien aquí. Yo veo... Pokeamos. Ok, ¿vieron ahí?
lo lantizamos y bueno, lo remataron. Entonces, eso también, ese es otro también pro tip, ¿no? Pro tip de Murat, primera y segunda, como que los molestas y los relantizas. Y ya es como que de cierta manera los molestas y también los pokeas. Entonces, aquí está el Raz diciendo hola YouTube. Buena, crack. Espero que estés viendo este video y nada, te mando saludos y un abrazo. Pero bueno, aquí ya vemos rápidamente que está, bueno, aquí gasté mi ulti el pedo. La verdad que no pokeé nada, no hice nada. Entonces, ya, ni modo. Regresamos. Hacemos la visión del pajarito, como siempre sirve de todas maneras. Aquí vemos que el Raz está mal parado. Nos conseguimos llevar la vida. La verdad que hice un face check ahí que no tenía que haber hecho, porque obviamente ya estamos en un punto en donde el que se acerque básicamente va a morir. Y ya vemos aquí pues que yo digo, hagamos masacrador porque murió el Raz, y obviamente yo dudo que vengan a pelearlo. Sí, también recuerden que con Murat es muy fácil hacer los objetivos si usan bien la segunda y la ulti, ok. Recuerden que la segunda es un inmune y la ulti también básicamente es un inmune mientras está en la ulti. Aquí vemos que el Sunny se gastó la ulti, yo digo no, tengo miedo, y se gastó la ulti, no me va a matar, lo conseguimos llevar muy fácil. Entonces, tranqui. Si ya ven que se gastó la ulti el Sunny, entrenle nomás que lo van a matar. Pero si no se ha gastado la ulti, probablemente sí lo maten, así que tengan cuidado con esos ojitos. Aquí ya vemos rápidamente que gastó la ulti en la build, está mal posicionado, gastó la carrera para posicionarse, bueno, normal, me sirve. Aquí vemos la ulti de la In, muy buena, pero bueno, no va a conseguir llevarse nada porque ya saben que es un Richter, y Richter, hacerle foco a un Richter es perder el tiempo, pérdida de tiempo me parece. Entonces tienen que tener mucho cuidado, no focusen mucho en Richter porque tiene doble inmune y el dasheo y esas cosas, entonces nada. Aquí nos llevamos rápidamente la vida, vieron, sin meter la ulti lo maté. Por eso digo que también primera y segunda es mucho daño. Aquí, bueno, no sé qué intenté hacer, la verdad. Pensé que iba a ir para allá alguien. Uy, ojito. Uf, nos acabamos de salvar con las justas. Recuerden usar la segunda. Incluso la segunda puede baitear aturdimiento. O sea, cualquier habilidad es inmune, ¿ok? Es un inmune, literalmente. Incluso la ulti y la build la pueden, pueden ser inmunes, o sea, no, que no les dé. Que no les dé la habilidad. Entonces, recuerden eso, chicos. Aquí, bueno, ya vemos, normalmente como cuando ya saben, cuando alguien pierde comienza a escribir los típicos main chat. O sea, no me gusta decir, o sea, ya bro, ya sabemos que estás jugando mal, pero no te quejes tanto, intenta ganar la partida, ¿me entiendes? O sea, es normal, siempre va a haber ese tipo de gente lastimosamente, pero ya, ¿qué puedes hacer, bro? ¿Qué puedes hacer? Nada. Yo creo que se ve más feo que te estés escribiendo. Aquí miren, se malposiciona el Raz, le metemos primera y segunda y ya está muerto. Ya en este punto tengo diente de Fenrir y, o sea, ya no tiene sentido lo que hago ahorita. Aquí no sale. Bueno, aquí tuve que regresar porque si no iba a morir. El daño de la build me iba a matar. Además que no había cargado la ulti, entonces tengo que regresar. Recuerden eso, ¿no? Si no tienen la ulti, intenten regresar lo más pronto posible y traten de posicionarse. Aquí ya vemos rápidamente que podemos llevar bot. La llevo, regreso. Vemos que Rito está top. Ok, todo normal, todo tranqui. Pero vemos aquí la Airi. Ojo, Airi, ¿qué estás haciendo? Vemos la habilidad muy buena de Alain. Vemos ahí el Raz. Se hizo una doble, muy bien jugado por el capo. Pero cobramos, lo matamos, todo tranqui. Y bueno, aquí van a ver una play hermosa mía. Baiteamos bien la ulti y yo digo, no sé, medio momento montaje, regreso con la ulti y estoy muerto. Buena esa, calamardo. No en esta vida, viejo. Y aquí me dio risa porque me dijeron, no puede ser que te hayas muerto para ese jungla y todo eso. Y yo, no, me funaron, banda. Pero bueno, bien jugado ahí por el Sunny. Yo calculé mal y yo ni modo. No me voy a poner a lamentar. Ya tengo revivir y en este punto estoy más confiado. Ya con revivir full build, todo normal. Y aquí en este punto, ya con Murat nomás tienen que hacer bien las cosas. Tienen que jugar safe. Recuerden que ahora en este punto van a morir incluso con más ganas, más rápido. Pero de esa manera ustedes van a hacer más daño incluso. Por ende,
aquí, mira, ojo con la play que va a hacer. Cargo rápido los 4 stats. Me meto contra el. Ya vemos que el David gastó su segunda y nos metemos ahí. Nos llevamos la kill de él. Ok, lo vemos aquí. Vemos, bueno, el cerrito, no sé qué quiso hacer, la verdad. Lastimosamente ya no se puede hacer nada. Pero bueno, vamos a darle GG a esta partida. Ya muy hablado esto. Entonces, no. Aquí viene bien el rush. Tengo que. Aquí viene, miren lo que hago. Segundo, primero. Vuelvo y lo matamos. Pues nada, chicos, ese es el video de hoy. Espero que les guste. Igual coméntenme si no entendieron algo de Murat. Les puedo ayudar un poquito más. De todas maneras, no olviden de compartirlo con sus amigos. Dejen su like. Y nada, espero que estén viendo más seguido mis videos. Les mando un abrazo, chicos. Hasta la próxima.